De vuelta con todos ustedes en El Pitazo por Ver TV Noticias y a través también de Radio Capital 710, la emisora que hace gustar la M otra vez. Hablamos ahora de materia económica, porque no sé si viste que Bank of America y Berkeley Capital también habló sobre Venezuela, decía que si bien la inflación iba a alcanzar los 3 dígitos a final de año, ya lo había hecho, que se ubicaba en 108% por lo menos hasta el cierre del mes de mayo, y que calculaban que en diciembre iba a ubicarse en 172,4%. Lo que, bueno, obviamente hace que se cumplan los pronósticos que hasta ahora también se habían hecho desde nuestro país, distintos economistas en nuestro país. Ya están de nuevo hablando del default y de que podemos caer en... Y también hay nuevas cifras sobre el precio de la canasta alimentaria. El Sendas ofreció un nuevo reporte, se ubica en 42.846, eso quiere decir 6.4 salarios mínimos se requieren para cubrir los gastos de la canasta básica. Que los precios son bárbaros. Hablábamos, Giselle, ¿viste? Están tratando de poner precios justos, están estudiando lo que no sé cómo se puede aplicar a los vegetales, a las hortalizas. De hecho, Giselle y yo estábamos hablando hoy, un coliflor, Rafael, el kilo en 300 y tanto, las papas ya no, cuánto no cuestan. Es increíble una barbaridad. Y estamos hablando, imagínate, una familia de 4 personas, porque no vamos por una familia. Hay que tan decir amplia. Que esto que hace el Sendas es en base a una familia de 5 miembros. O sea, más o menos saca la cuenta. No, yo creo que de verdad da más. Yo creo que de verdad da más, porque los productos básicos, la limpieza, desodorante, champúes, acondicionadores. Entonces, la comida, cuando tú consigues, como siempre lo hemos dicho, cuando consigues carne, cuando consigues pollo, ahora son los vegetales, las hortalizas, un pan cuadrado, 140 bolívares. Por la medida de lo bajito. El kilo de queso, 1.200, 800. Es bárbaro, de verdad que es bárbaro. Y los sueldos siguen igual o peor. Mira, en estos días una señora muy humilde, ella trabaja en limpieza, pues, de oficinas y de hogares, y me decía, yo creo que va a llegar un punto en el que la gente ya ni siquiera va a querer trabajar, porque trabajes lo que trabajes, no te alcanza para cubrir la canasta básica, para comprar lo básico y lo esencial que necesites para comer, aparte de que no lo consigues, me decía ella. Claro, esa es la cosa. Trabajes lo que trabajes. Lo importante no es perder la motivación, ni perder la fe, ni seguir adelante echándole pierna por su país. Pero de verdad uno dice trabajo, 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 y cada vez es menos lo que se gana. O ganas lo mismo, pero alcanza para menos. Para menos. Al principio del programa les decíamos que ya el CNE había dicho que las elecciones parlamentarias iban a ser el 6 de diciembre, que si bien esto entonces sería un indicio de que Leopoldo López pudiera levantar la huelga de hambre, pero no sé si viste que Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel habían hecho una convocatoria para este miércoles, que ahora nos preguntamos si seguirán en pie o no, porque ellos convocaban un cacerolazo para este miércoles, que además es feriado, es 24 de junio, a las 8 de la noche. Claro, hay que ver también que ellos tienen otras peticiones diferentes, como por ejemplo que ya por fin se haga la audiencia que se les sigue a ellos en su caso, porque mil veces ha sido pospuesta, y que además ellos los trasladen de sitio de reclusión. Pero claro, también iban plegados al tema de que se dijera la fecha de las elecciones parlamentarias, entonces no sabemos si esa actividad se mantendría en pie o no. Lo que sí estamos viendo también acá por las redes sociales es que ya algunos de los huelguistas están levantando la protesta. Por supuesto, vendrán las evaluaciones médicas, esperemos, porque debería haber una rueda de prensa de este grupo de personas que realizaron las huelgas de hambre para dar un balance, y lamentablemente para mí creo que va a ser un balance negativo, no positivo, porque hay que ver cuál es su estado de salud. Sí, condiciones irreversibles, les decíamos ya al principio. Te hablaba de la cota 905 después de que hablábamos con Gabriela Aguilar. Solo territorio porque, de paz. Sí, porque yo no sé si tú has visto los trabajos que ha publicado el Nacional y el Universal de cómo las bandas que allí operan, que por supuesto hay rencillas entre unos y otros por el control de la zona, el tema de la distribución de sustancias no lícitas, pero que ahora se han aliado para evitar que los cuerpos policiales entren a esas zonas. De hecho, el fin de semana se registraba un nuevo incidente en el que resultaban heridos 2 policías nacional bolivarianos en todo el tema. Por supuesto, al ellos ingresar en la zona, ellos venían en una persecución de una camioneta robada. Obviamente son repelidos por los antisociales, quienes arrecian más su actuar cuando ellos piden refuerzos. De hecho, hay una patrulla que tuvieron que dejar abandonada
y ellos la quemaron. ¿Cuántos vehículos ya han sido destruidos ahí por la delincuencia? Estamos hablando de vehículos, motos, estamos hablando de motos. Sí. Y ojo, hace un mes posiblemente tuvieron que utilizar un helicóptero y al helicóptero, los cuerpos policiales y al helicóptero le disparaban. La pregunta es, los cuerpos policiales tienen su pistola 9 milímetros marca Glock. ¿Cómo hacen los delincuentes para tener estas armas largas, fusiles, ametralladoras, incluso las granadas para atacar a estos cuerpos de seguridad? Y además, ¿cuál fue el resultado de los territorios de paz? Los territorios de paz, señores, por lo visto, no queremos que entre la policía. Pero la Cota 905 es más. Este fin de semana iba pasando la caravana, sí, de un ministro. Sí. Y a este ministro parece que le cayó una lluvia y no fue precisamente de agua, sino una lluvia de balas. De hecho, hay gente que vive ni siquiera propiamente en la Cota 905, sino que, bueno, en las zonas aledañas, digamos, incluso hacia los lados del Paraíso, que reportan que cada vez son más insistentes los tiroteos entre las bandas, pero ya ves que cuando intentan ingresar cuerpos policiales a esa zona, en definitiva las bandas se alían y los repelen, o sea, no permiten el ingreso de ninguna fuerza policial a esa zona, o por lo menos los repelen para que no lleguen hasta mira, allí. Y a esta hora el diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, Julio César Rivas, informa que continúan en huelga de hambre. Jabú se declara en consulta pertinente debido a anuncios realizados por el Consejo Nacional Electoral. Piden a las personas que los acompañen y difundan convocatorias que se unirán en una oración este 23 de junio en la Iglesia La Guadalupe a las 5 de la tarde. Y también se encadenan estudiantes en la Defensoría exigiendo libertad para los presos políticos en el Estado Zulia. O sea, y hay que una convocatoria, uh-huh, disculpa Vanessa, una convocatoria de última hora a las 2:30 de la tarde, donde el dirigente político de Voluntad Popular, Freddy Guevara, junto a los huelguistas por la libertad destacados en la Plaza Bolívar de Chacao, fijarán posición sobre el reciente anuncio hecho por la rectora Tibisay Lucena. Recordamos, elecciones para el próximo 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias y también las postulaciones del 1 al 7 de agosto. O sea que el fin último, por ejemplo, de quienes se mantienen en la Iglesia La Guadalupe sería la liberación de todos los presos políticos y por ello no levantarían la huelga de hambre. Al parecer, por lo que dice el diputado Julio César Rivas, esa pudiera ser una de las causas. Vamos a ver, porque yo me imagino, como decía anteriormente, habrán declaraciones a los medios y se seguirá sumando también personas al llamado de que suspendan esta huelga de hambre. Y habría que ver también, por lo menos la defensa de Leopoldo López iba a ir al Tribunal Supremo de Justicia a pedir que a Leopoldo López le permitieran ser evaluado por un médico de confianza. Recordemos que hasta ahora no se ha hecho, pero entonces suponemos que en las próximas horas también debería haber un pronunciamiento sobre si sigue o no en la huelga de hambre. De quien no hemos tenido más noticias, o por lo menos recientemente, ha sido de Daniel Ceballos. Sí, es algo que preocupa. Primero, no se sabe nada de Daniel Ceballos después que salió de Guárico a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Pero también hay algo que preocupa, es la situación de Leopoldo López dentro de Ramo Verde, porque se sabe que él está en huelga de hambre, pero ¿cuál es su estado? De verdad, eso es algo que llama la atención. Ayer el gobernador Capiles Radonsky también le hizo un llamado para que cesara esta huelga de hambre. Pero aquí el desconocimiento, la poca información, sí, más allá de lo que puedan decir algunos familiares o de lo que pueda a través de las redes sociales, además, porque ni siquiera a través de los medios tradicionales, sino a través de las redes sociales. Olvidémonos de que eso no aparece, no se sabe qué ocurrirá, si es presión, si es censura, si es autocensura, y por eso siempre le recordamos a las personas, a toda nuestra audiencia, que por este tipo de situaciones nació el Pitazo, para combatir la censura y la autocensura e información que no sale en medios tradicionales, pocos medios quienes dan esta información. Pero este caso de la huelga de hambre, de verdad, falta mucho por conocer, o habrá un interés porque no se conozca. En todo caso, hay que decirles que también estamos en YouTube, en Facebook. No solo nos pueden seguir a través de las redes sociales, sino que pueden ver todos y cada uno de los trabajos de nuestros periodistas allí publicados. Así que no nos pierdan la pista. Y les recordamos nuestras redes sociales, porque no lo habíamos dicho. Además, @elpitazoTV, @vavi90, @rafagarrido1, @cbatiz y @verdtvnoticias. Usted puede contactarnos, plantearnos o solicitarnos incluso que desarrollemos algún tipo de programa, algún tipo de trabajo informativo, de trabajo periodístico que podamos cubrir
en su zona. Usted nos los puede plantear a través de nuestras redes sociales y ver todos los trabajos que se han presentado por acá, por El Pitazo, por nuestra cuenta en YouTube, elpitazo.tv. Trabajos como el de Gabriela Aguilar, que vamos a compartir con todos ustedes a continuación, y con él nos vamos a despedir. Les invitamos a que sigan pegados de las redes de El Pitazo, porque además hoy es una tarde que promete ser especialmente movida. Hoy y mañana yo creo que van a estar bastante movidos en cuanto a información se refiere. Hay que recordarles que desde aquí nos despedimos Vanessa Costa y Rafael Garrido en los estudios de Radio Capital, Adixon Lara, Daniela Di Silvestri y Daniela González. Díganos usted quiénes están aquí en los estudios de VerTV. En el estudio de VerTV nos acompaña nuestro amigo de todos, César González. Por cierto, es magallanero, quiero que lo sepas. Es que esa cara de inteligente, claro. Eso se veía a leguas, ¿no? De verdad. Esa decisión y esa convicción de apoyar solo a un equipo ganador, ¿no? También tenemos a Pinky Aguirre. Y a Luis Camacho. Ajá, pero yo pensé que era que no se lo sabía. Y no, tenemos... yo me lo sé completico. Mira, aquí el que no se sabe la cartilla, y no se... lo voy a decir, no, porque no esté y no pueda defenderse. Empezó a titubear, pero ¿no? ¿Quién es el no, señor no sé para César. No decirlo. Y también nos acompañó nuestra gran productora Gisette Arellano. Entonces, le recordamos, nos vamos a despedir, pero les dejamos este trabajo de nuestra compañera Gabriela Aguilar. Será hasta mañana. Feliz tarde. El pasado viernes 19 de junio, el equipo reporteril del diario El Aragüeño, integrado por Beatriz Lara y Alfredo Parada, fueron a cubrir una pauta del diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Elvis Amoroso, en Villa de Cura. Paralelamente se produjo otro hecho que cambió sorprendentemente la situación. Fueron vilmente agredidos, vejados y humillados por varios funcionarios del 6CPC en una delegación de Villa de Cura, municipio de Zamora, donde no solamente fueron esposados, maltratados física y verbalmente, sino que además fueron reseñados supuestamente por ellos estar colaborando en un plan de fuga para unos detenidos que en ese momento el cuerpo del 6CPC estaba trasladando hacia la delegación. La periodista Beatriz Lara no ha dado declaraciones, pero sí hizo todas las denuncias pertinentes. Fue tomada por los cabellos, golpeada su frente contra la pared, fue desnudada. A él lo sometieron aparentemente 7 funcionarios cuando salió en defensa de su compañera de trabajo. El colega camarógrafo de Comisión, José Luis Camejo, quien también se había percatado de la situación, fue a solicitar que por favor no arremetieran contra los colegas, y ese funcionario que lo atiende le dice que también está detenido, le retienen su vehículo. O sea, fue una cosa atroz. El jefe regional del CICPC, Leonardo Peña, mostró su vergüenza por los hechos ocurridos. Sin embargo, las investigaciones continuarán su curso. Por su parte, uno de los reporteros gráficos del diario manifestó su solidaridad y preocupación. Peor aún es ver que no se le da el despliegue informativo de la magnitud del problema por los medios oficiales, por medios privados y mucho más aún del medio al cual ellos laboran. Pero que en definitiva nosotros, sus amigos, sus compañeros, y que tenemos el poder de informar, bien sea por los medios o por nuestras propias redes privadas, le brindamos un apoyo y vamos a dar el despliegue informativo que se merece dicha noticia y dicha agresión. La denuncia ya fue formulada ante todas las instancias pertinentes, tanto nacionales como notificadas en las... Hasta aquí sonó por hoy El Pitazo. Con todo lo que la gente dice, con todo lo que a la gente le interesa. Vanessa Costa, Rafael Garrido y César Batis te esperan en nuestro próximo encuentro.